Estoy organizando para grabar un nuevo video. Si es que la lluvia me deja, porque miren, miren cómo está el cielo. Está muy oscuro, pero bueno, vamos a ver si el clima me deja. Y les quería enseñar, miren, una orquídea que ha nacido aquí en esta planta. Qué belleza, ¿no? Miren, una orquídea de cinco puntas. Qué preciosidad. Ya ha pasado la floración, no me di cuenta. Voy a estar muy pendiente para más adelante ver qué tipo de flor da. Hola, ¿qué tal mis amigos bonsaístas? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Bonsai Farallones. Otro videito más para compartir con ustedes. En esta ocasión les voy a enseñar el trabajo a dos chamaes ciparís. Esta es una variedad de árbol que aquí en nuestro país lo encontramos fácilmente en los viveros como pino estrella, pero en realidad esto no tiene nada que ver con los pinos. Entonces, bueno, hago esa aclaración porque por ahí de pronto alguien me puede preguntar si cómo lo consiguen en los viveros. Entonces ya saben, aquí en la ciudad de Cali o bueno, en Colombia, este es muy conocido como el famoso pino estrella. Y bueno, no sé si de pronto se va a escuchar algo de ruido porque ha empezado a llover, pero bueno, voy a aprovechar para grabar porque tengo mucho trabajo pendiente por realizar y es importante pues empezar a compartir contenido con ustedes, sobre todo como el contenido que les voy a compartir en el día de hoy, que es... Me parece que es muy importante que lo conozcan si no lo conocen. ¿Y en qué consiste? Bueno, en el día de hoy les voy a compartir, miren, aquí tengo este arbolito que llevo trabajando hace algún tiempo. Es un árbol pequeño, debe tener unos 40 centímetros y ya está muy bien estructurado, es un estilo padre e hijo. Y bueno, es un arbolito que a pesar de que es muy pequeño, en la parte baja es bastante grueso. Y les voy a compartir cómo hacer árboles de este tipo. Bueno, en algunos casos, creo que en uno de los dos casos que les voy a compartir va a ser un árbol mucho más grande, mucho más alto y ancho. Pero podemos hacer árboles con mucho grosor, siendo también en tamaños pequeños. Entonces, bueno, este solamente lo quería compartir para que lo vieran cómo está en el momento, porque es un arbolito que ya lo había compartido antes. Y bueno, aquí les vamos a darle una vuelta para que observen los 360 grados y por arriba, miren, todavía le falta un poquito, hay que compactar algunas zonas. Por aquí sobre todo hay unos espacios. Este árbol, esta variedad, tiene algo muy particular y es que en ocasiones suelen secar una rama que otra. Entonces, el árbol puede estar muy saludable, pero en un día te aparece una rama en especial, empieza a amarillar y bueno, esa muere. Entonces, aquí pasó, aquí está una rama que murió de manera natural. No sé, aquí le dejé un gin. Pero bueno, aquí hay que compactar con la ramificación que tenemos, hay que ocupar ese espacio. Lo mismo pasó en el lado de acá, miren, estos espacios se van ocupando con nueva ramificación. Entonces, vamos a dejar este arbolito por aquí y vamos a empezar a trabajar el primero. ¿Qué es lo que estoy realizando? Bueno, estoy utilizando ramas de sacrificio para tener unos árboles que van a ser, dependiendo del tamaño, por ejemplo, este es un poquito más bajito, por aquí sería el ápice, es un poco más bajo del que les acabo de enseñar, pero tiene la ventaja que lo estoy creando con mucha conicidad. ¿Cómo lo estoy logrando? Estoy dejando unas ramas de sacrificio muy largo, a ver, hasta dónde ven ustedes, por aquí creo que ven, de aquí hacia arriba tiene otros 50 centímetros de alto más o menos la rama de sacrificio. Y bueno, en este tema de las ramas de sacrificio es muy importante que lo sepan, si no lo saben,
que la rama debe estar en la zona donde queremos el engrosamiento. Si queremos engrosar todo el tronco principal, entonces lo dejamos en la parte apical, en la parte más alta, o un poquito abajo del ápice, como es este caso. ¿Por qué no lo coloco directamente en la punta? Ahora lo van a ver más claro. Este es el ápice, porque este árbol ya está diseñado, ya tiene mucha ramificación. Obviamente hay que terminar de compactarlo y sacarle algunas ramas que no están todavía en el diseño, pero ya tiene, esta sería la altura, este sería el ápice, y la rama sale más o menos como de un poquito, a ver, sí, más alto de la mitad del árbol. Entonces, de esa manera, la zona donde nace esta rama de sacrificio, de ahí hacia abajo está muy gruesa, y de la rama de sacrificio en adelante hasta el ápice va a estar muy delgada. Entonces, vamos a cortar esto. El trabajo de hoy va a ser muy sencillo. Ahora les hago un acercamiento para que miren aquí la zona de que le he dejado su rama de sacrificio, para que se den cuenta de la... A ver, déjenme... Yo ahora les hago el acercamiento para que se den cuenta de la importancia de dejar este tipo de ramas cuando queremos hacer unos arbolitos muy compactos. Miren, esta es una rama que la sola rama de sacrificio tiene aproximadamente 1,40 m, 1,5 m más o menos de larga. Bueno, aquí entonces ustedes ya pueden ver, miren el grosor que ya tiene este tronco. Aproximadamente tiene 2 dedos de grosor, y si lo comparamos en la parte de abajo con la parte del ápice, que en este momento sería esta, miren la disminución que tiene. Es una rama muy delgada, entonces eso hace que el árbol sea muy cónico. Ahora miren, aquí tenemos la zona donde le hice el corte. Esto lo podemos trabajar como realizar un gin, trabajarlo como madera muerta, pero la verdad es que para ese tipo de trabajos me gusta que el árbol tenga, la rama mejor dicho, que vamos a dejar como madera muerta, tenga también algo de trabajo, como para que no sea un solo palo recto como lo era esta rama que acabo de cortar. Entonces aquí prefiero cortar muy a ras. No sé si de pronto, bueno, aquí creo que lo alcanzan a ver, sí. Cortamos a ras. Esta variedad tiene una característica muy buena a comparación de otras coníferas, y es que cicatriza perfecto y lo hace en poco tiempo. Entonces eso nos ayuda para que si dejamos este tipo de ramas de sacrificio, el árbol cicatrice rápidamente. No van a quedar esas cicatrices por mucho tiempo. Entonces eso es maravilloso. Bueno, aquí ya he terminado de hacer el corte. Aquí se puede observar cómo el grosor llega hasta esta zona, y de aquí en adelante ya es una ramita muy delgada hasta llegar al ápice. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejarle una rama de sacrificio, pero en este caso la voy a utilizar ya no muy alta. Probablemente la voy a dejar en la primera rama para empezar a engrosar también la ramificación, porque es muy importante. Si vamos a hacer un tronco con mucho grosor, es importante que las ramas también tengan el grosor adecuado para que no se vea un tronco muy grueso y unas ramas muy delgadas. Entonces vamos a dejar una rama probablemente en esta zona. Y como pueden ver, ya está diseñado, tiene triangularidad, tiene buena ramificación, buenas salidas. Esta ya se ha trabajado anteriormente. Esto lo vamos a empezar a trabajar también en otros videos. Vamos a empezar a mejorar ya el verde y a ocupar espacios donde no tenemos ramificación. Entonces vamos a dejar este así. Este no lo vamos a trasplantar ahora, va a seguir a manera de cultivo, y continuamos con este otro, que sí es un poco más grande. Este es la altura
del Nevar, y entonces tendría aproximadamente unos 50 centímetros hasta aquí, que sería el ápice. Este es un diseño padre e hijo. Es el diseño del primer árbol que ya tengo bien trabajado en maceta bonsai. Bueno, este es el padre, este sería el hijo. Le he dejado varias ramas de sacrificio. Aquí pueden ver, estas son mucho más compactas. Y unas ramas que en total le he dejado dos, tiene cinco ramas de sacrificio. Por eso en este momento estamos viendo que el follaje está un poco rojizo, tiene mucha ramita muerta. Eso es porque la fuerza y la mayor cantidad de luz la está recibiendo la parte alta, la parte de la rama de sacrificio, y la parte de abajo entonces empieza a debilitarse un poco. Pero muy importante, algo que no les comenté en el árbol anterior, es que cuando dejemos ramas de sacrificio, les dejemos un espacio, como ven aquí, se alcanza a ver, sí, bueno, un espacio ¿para qué? Para que si todo esto lo tenemos lleno de follaje, obviamente la sombra va a ser mayor y esta parte va a sufrir mucho más por falta de luz. Como tenemos toda esta zona despejada, entonces tenemos mucha entrada de luz y pueden ver que el verde en las puntas está bien, a pesar de que se debilita un poco porque ya les comentaba que la fuerza se va para la parte de arriba. Entonces, igual, hoy vamos a cortar ramas de sacrificio. Estas son ramas que se han quedado totalmente rectas, no las he movido para nada, entonces no conviene trabajarlas como madera muerta. Me gusta mejor cuando voy a dejar algo de un jean, que se llama la parte alta de una rama de madera muerta, que sea una rama trabajada para que tenga un mayor interés. Entonces, vamos a cortar aquí. Miren. Hace rato que quería hacer este trabajo porque, sobre todo en este caso, si ustedes lo ven en esta zona, bueno, voy a hacerles el acercamiento y les comparto algo que está pasando con este árbol, y es que, miren, así. Si ven ahí, a ver, perdón que los mueva un poco, pero bueno, es lo que hay. Si ven aquí, toda esta zona que se ha levantado aquí es porque, como lo he dejado crecer por mucho tiempo, entonces sin trasplante, entonces la raíz empieza a enrollarse en la parte de abajo, a dar vueltas y va levantando el árbol, a pesar de que estuvo anclado, pero por la misma fuerza y como utilicé un alambre de hierro, el alambre de hierro se corta con el tiempo y se está levantando. La propia fuerza de la raíz del árbol está levantando. Miren. Entonces este es el nivel y miren, tiene aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de altura. Miren, aquí está mucho más alto, aquí se ve mucho mejor. Unos 3 a 4 puede tener centímetros en esta zona. Y bueno, aquí tiene unas planticas que están ayudando porque esta raíz queda desnuda, entonces estas planticas la están protegiendo. Pero otra cosa, miren, importante, miren el grosor tan bueno que estoy logrando con las ramas de sacrificio. Si ven, este es el padre, es un tronco muy grueso, están unidos sobre de la base y el hijo tiene un muy buen grosor, pero es menor comparado al del padre, como tiene que ser. Y este diseño de padre e hijo en esta variedad es muy típico, el árbol lo hace de manera natural. Más adelante voy a trabajar otros árboles y les voy a compartir cómo el árbol de manera natural hace este estilo de padre e hijo. Aquí tenemos dos ramas que salieron juntas, entonces fácilmente es cortar aquí y para abono y cortar aquí y para abono. Entonces ahora, a ver, déjenme, yo veo este trabajo creo que va a quedar un poquito largo el video, pero vale la pena, amigos. Entonces, vale la pena verlo. Saben que aquí me gustaría, bueno, no. Vamos a hacer el mismo corte del árbol que acabo de trabajar. Voy a hacer el corte a ras
para que cicatrice muy bien. Creo que de pronto ustedes no están mirando muy bien la toma, porque si lo acerco más, probablemente ya el enfoque no me va a dejar, porque está la cámara, mira, está muy cerca. Entonces no me va a dejar, pero aquí lo único que hago es cortar lo más que se pueda para que el árbol cicatrice de la mejor manera. Esta es una variedad que me gusta mucho para trabajar como bonsái. Se compacta muy bien, hace un follaje muy fino, las hojitas muy pequeñas, entonces se presta bastante para trabajar como bonsái. Engrosa rápido. En los viveros los conseguimos a un buen precio. Es un árbol que se consigue fácilmente acá. En mi caso ya estoy realizando mi propia producción. Eso lo voy a compartir más adelante. Voy a hacer unos videitos hablándoles de mi producción de, no solamente de esta variedad, ¿no? Estoy también haciendo una producción bastante grande de Junipero Procumbens Nana, que es otra variedad que me encanta. Se lo compartiré más adelante. Entonces, miren, si vemos el grosor en la base es muy grueso, y este que sería el ápice, que tocaría trabajarlo, terminarían en esto. Miren, sería una ramita muy delgadita. Entonces, eso se llama conicidad. Ahora, esta que sale de una rama es muy fácil. Esta fue una rama que salía directamente hacia arriba, entonces la aproveché para dejarla como rama de sacrificio. Y listo. Ahora estos dos, vamos a empezar por el de más abajo. Aquí. A ver, así. Voy a tener que cortar con la otra tijera primero. Otra cosa buena de esta variedad, de este árbol, es que es muy blandito, como pueden ver. Se puede cortar esas ramas gruesas, y que aquí probablemente voy a hacer el corte directamente con esta. Espero no dañar el ápice. Listo. Ahí queda muy bien. Ahora vamos a quitarle un poco a esta rama de aquí. Esto luego este ápice se va a compactar mucho, entonces no conviene dejar unas ramas de sacrificio, ramas de sacrificio, no, unas una madera, hacer un trabajo de madera muerta en esta zona, porque es una zona que la voy a compactar mucho. Algo que me encanta de este árbol es el color del follaje, entonces me gusta más apreciar y darle importancia al verde de sus hojas más que a ese tipo de trabajos de madera muerta, de gin, que por ejemplo en un Junipero Procumbens Nana se trabaja mejor y se ve también mucho mejor. Entonces, listo, esto así queda el trabajo. Voy a alejarlo un poquito. Alejamos aquí, y para terminar vamos a colocarle el fondo negro
para que miren, este árbol me encanta. Ya está para trasplante, como les decía, está pidiendo trasplante rápidamente. Bueno, creo que la luz, no sé si se ve un poquito oscuro, porque como está opaco el cielo, está lloviznando un poquito, entonces no se mira bien, pero bueno, aquí ustedes lo pueden apreciar qué tal se ve el proyecto de pino estrella o de chama de ciparís en este estilo padre e hijo. Así que listo, amigos, esto es todo lo que les quería compartir en el video del día de hoy. Miren una comparación de tamaño entre este que ya está bastante trabajado y este que es, lo voy a empezar a trabajar. Este ya tiene también selección de ramificación, pero hay que ya empezar a compactarlas mucho, a seleccionar ramas que sí van a quedar en el diseño, ramas que estén bien ubicadas, porque como sabemos, este árbol da con facilidad mucha rama que crece directamente hacia arriba, tiene una tendencia de crecimiento totalmente apical, así que hay mucho por quitar, pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante en otro video. Listo, amigos, esto es todo lo que les quería compartir en el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y bueno, si les gustó, no olviden apoyarme con ese like, suscribirse, los que todavía no están suscritos, vamos a seguir creciendo esta familia bonsaísta, la familia de bonsai farallones, desde Cali, Colombia. Hasta pronto.